La experiencia de maravilla transformó y cambió nuestra vida porque no fue una situación fácil. Inclusive en nuestro carácter personal, aunque habíamos participado en investigación en el departamento de eso fue muy distinto. Inclusive hubo riesgo a nuestra vida. E inclusive hubo unas situaciones muy tensas porque usted se imagina lo que es tener todo el aparato del gobierno con la policía y todo el mundo tratando de mantener un encubrimiento donde aquellos que queríamos hacer algo para que surgiera la verdad, éramos enemigos de ese sistema. Y en el aspecto personal fue fuerte, fue doloroso, pero cumplimos con lo sencillo como ayer, como antier. Gente que me ve en la calle, estaba en Mayagüez, estaba por Bayamón, estaba por San Juan, enseguida me identifican, usted fulano de tal. Y recuerdan muy claramente, usted, testigo, dígame si es o no cierto. Es una frase que nosotros usábamos en nuestra práctica como fiscal, que caló muy hondo en el pueblo porque la usamos incisivamente, la usamos con mucho profesionalismo, pero con el propósito de confrontar a los que mentían, de confrontar a los que tenían una verdad oculta para sacarla afuera, conjuntamente con aquella, déjeme refrescarle la memoria. Se puede hablar de antes del Sejo Maravilla y después del Sejo Maravilla. A mí me parece que la conciencia del pueblo puertorriqueño, que tuvo el privilegio y la oportunidad de ver en directo, que fue una aportación muy importante de parte del presidente del Senado y del Senado, llevar las pistas en vivo, sin ediciones, sin interpretaciones, el pueblo se dio cuenta de la importancia de proteger sus derechos, de ser un poquito más celoso en su sistema de vida democrático, de no confiar a ciegas en el sistema de investigación criminal en Puerto Rico, aún en la policía, y de que cuando ocurren algo, cosas indebidas, incorrectas, ilegales por parte de los cuerpos de investigación, delatarlo y llevarlo hasta las consecuencias que corresponden.